amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un vlog más nuevecito. Hoy es 6 de diciembre, es lunes, apenas estamos comenzando la semana con toda la actitud. Así es que, bueno, pues ahorita como ven, vamos juntillos porque Juan me va a llevar al trabajo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Así es que, pues sí, amigos, son las 8:40 de la mañana y pues Juan me lleva a mi trabajo. Al ratito vamos a, me van a acompañar a decorar mi habitación. Quiero dejarla, pues ponerle unos toquecillos navideños porque, digo, toda mi casa ya está muy decorada, pero mi cuarto no. Así es que me quedaron algunas cosas porque he juntado varias de ya años pasados y pues cada año compro cosas, entonces pues tengo como que de más y me gustaron para aprovecharlas en mi recámara. Así es que al ratito vamos a llegar a hacer eso y pues a ver qué más sale, amigos. Así es que pues no se vayan, sigan viendo este video y deseo que tengan una hermosa noche, una hermosa mañana o una hermosa tarde, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Así es que nos vemos al ratito. Y bueno, amigos, yo ya llegué a mi casa, estoy calentando mi comida y quiero enseñarles, miren, el sábado fuimos con mis papás, que les dije que íbamos a poner el arbolito. Sí lo puse, sí lo pusimos más bien. Ahorita les voy a dejar unos clips más o menos para que vean cómo nos quedó. Y mi mamá me estuvo dando, me puso comida, me puso un taquillo de papitas, estas son papitas con carne molida. Y esto de acá es un guisado que ella hace, que le queda delicioso, que son camarones secos con papas, nopales en chilito rojo. No saben esto qué rico sabe, a mí me encanta. Entonces mi mami me puso comida, ya saben que las mamis son tan lindas. Y y bueno, ahorita ya nada más para acompañar las papitas voy a hacer cebolla con limón y le voy a poner un chilito manzano y queda súper súper rico. Lo que voy a hacer ahorita, unas quesadillitas y yo creo que una sopa, pero de esas instantáneas. Creo que tengo una, sí, miren, tengo esta que es de letras, así es que ahorita la voy a hacer para que quede rápido. ¿Y qué creen? Miren quién está aquí. Está mi esposo porque no fue a trabajar hoy y va a poner, ¿cuál es, amor? Mi pobre angelito, pero es la 2 porque es de sus películas favoritas, amor. Tú cómele, tú cómele, sin vergüenza, sin vergüenza. Sí, amigos, lo agarramos en la movida y vean, yo estoy toda despeinada. Estoy toda despeinada, amigos. Oigan, mi casa ahorita es súper fría. No sé por qué se ve sucio. A ver, espérenme, déjenme limpiarlo. A ver, creo que ya... Es que de repente como que se ve... Pero no sé, creo que es por la luz. Pero vean, mi casa es obscurísima. ¿Ya vieron? Vean. Es súper obscura. ¿Y qué hora son, amor? Son las 3:08 de la tarde y vean qué oscura se ve. Y creo que aquí en cámara se ve todavía un poquito más de luz. Y tengo prendida la lámpara de aquí de la cocina para que vean que sí es oscura, amigos. Me habían comentado que porque tenía los muebles oscuros y porque tenía paredes rojas. Únicamente de paredes rojas tengo la que está en el fondo y esta que es la trabe. Y de ahí todo lo demás es blanco.
pero pues es por la posición de la casa. Enfrente tenemos una casa que está muy alta, que esta es la ventana pues de la cocina, está muy alta y además el patio es techado. Y acá es la única ventana que tenemos que da hacia la calle, pero el sol no sale de este lado, el sol sale por las recámaras y está arriba, pero pues arriba pues no tenemos tragaluz ni nada, entonces ya a esta hora es súper oscura. Pero bueno, voy a apurarme, amigos, para que comamos y me voy a poner a decorar mi recámara porque tengo muchas ganas de decorarla. Y bueno, ahorita que vamos a ver mientras comemos Mi Pobre Angelito 2, me van a dar más ganas de decorarla, así es que me voy a apurar. Miren, ya herví este guisadillo y voy a esperar a que se enfríe para meterlo al refri, y yo creo que esto es lo que vamos a comer mañana. Y por aquí ya estoy haciendo estas quesadillitas con las carne molida con papas. Así me gustan mucho, saben súper ricas, y aquí mi sopita ya casi está lista para comer. Pues listo, amigos, vamos a comenzar con la decoración. Juan me va a estar ayudando. Ya tengo por acá todo lo que voy a estar ocupando. Tengo estas esferas rojas que son del año pasado. Ni les estoy enseñando. Estas esferas rojas que son del año pasado. Y las quiero poner en la parte de aquí arriba, en la cabecera. Y quiero poner también una guía que tengo por acá. Y pues más cosas que también tengo. Miren, aquí tengo este otro muñequito que también quiero poner, y unos arbolitos que compré en Prichos este año. Miren, compré estos y quiero poner uno de cada lado. Estuve probando las series de Prichos que también tenía por ahí guardadas de años anteriores, y si funcionan, puse una acá que es la que voy a usar para mi buró, y otra está acá que es para el buró de Juan. Así es que pues, ¿qué les parece si comenzamos con esta decoración? Feel like that. Feel like that.
your shining star. Giving, receiving, changing, believing, holding them like a star. Feel like, that. Bueno, amigos, al fin terminamos de hacer esta pequeña decoración, pero creemos que quedó bonita. Nosotros nos gustó mucho. Pues al entrar a mi cuarto empieza el closet de aquí hasta allá. Este es el closet. Y bueno, aquí nos queda este que como tipo repisita. Y bueno, aquí pusimos estos marcos, estos portarretratos que tenemos desde hace ya bastante tiempo. Y por ahí atrás está un angelito. Y bueno, aquí arriba tengo un Cristo que está hecho de arena. Y eso es todo lo que hay de este lado. Y ya si entramos, se ve así la cama. De este lado están los pinitos de bueno, este pinito es de Prichos. Este chiquito de aquí es de Waldos. Este es el buró de mi esposo. Y él colgó aquí este costal que son de Prichos. Y bueno, aquí pusimos esta guirnalda que yo tenía pues de años anteriores. La estuvimos decorando con esferas y con este listón que compré en Parisina también hace creo que 2 años. Y esta guía que tiene estrellitas y piñas también es de ese es de Modatelas. Ese es de Modatelas y me gusta mucho cómo se ve. Siento que hace que se vea muy bonita. Las estrellitas, estas son como de fieltro grueso. Y se ve bonita. Le estuve poniendo también esta serie que compré en Prichos. Igual que la tengo ya de hace tiempo atrás. Y aquí en la cama estuve dejando el mismo edredón que tenía. Nada más puse esta funda que me sobró de las que pongo en la sala y estuve agregando aquí este muñequito de nieve que me gusta mucho cómo se ve ahí sentadito. De este lado quedó así y ya en mi buró lo que puse, bueno, este es donde ponemos la ropa sucia y aquí quedó también este pinito que me gustó bastante, que es de Waldos, lo compré este año, y este arbolito de Prichos, también con serie de Prichos, que también compré este año, y me gustó mucho cómo quedó el área de la cama. Nunca la habíamos decorado, es el primer año que decoramos aquí, pero sí me gustó bastante. Y bueno, si giramos, de este lado está esta silla y le puse esta manta gris que tenemos así suelta por si nos llegamos a acostar un ratito y nos da frío. Bueno, pues ya, nada más la agarramos. Y puse este que es una funda que hice creo que hace 2 años. Yo la hice, Estela Mascotón, y el reno lo calqué con una hojita. Bueno, es una impresión de internet. Lo calqué en toalla y alrededor le estuve poniendo este cordón de yute. Todo está pegado con silicón, pero me gusta mucho cómo se ven. Los estuve usando en mi sala creo que hace 2 años y me gustó bastante. Y bueno, si damos la vuelta por acá, pues ya está la elíptica. Tras sigue la caja de la pantalla, porque todavía tiene una pantalla de adentro, pero no es de 55, es como de 35, pero todavía no la acomodamos y todavía obviamente no deshacemos la caja. Aquí tenemos más bien otra silla. Aquí ya nada más le puse otro de los cojines que estuve haciendo. Y bueno, pues si lo vemos desde el lado del closet, esto se ve más o menos así. La cama, la silla, ese que es un roperito extra, la elíptica, otra silla con otro de los cojines y ahí de fondo puse una chimenea. Y bueno, eso es todo. Lo único que no me gusta es esta caja, pero pronto espero que podamos deshacerla y guardar la pantallita que está ahí adentro. Así es que bueno, pues aquí ya quedó así.
Y bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el blog más del día de hoy. Espero de todo corazón que te haya gustado muchísimo. Si fue así, ya sabes que me puedes regalar un like. Si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves, te invito a que te quedes, te suscribas y formes parte de esta hermosa familia. Yo me despido. Te mando muchísimas bendiciones. Cuídate mucho. Tú y yo nos vemos mañana en un siguiente blog más. Bye.